bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos siempre en la ruta de las flores y nos encontramos en el municipio de Concepción de Ataco. No olviden, por favor, suscribirse al canal, compartir cada uno de estos segmentos, ya que en estos segmentos visitamos los destinos naturales y culturales de nuestro amado Pulgarcito de América. Así es que conozcamos un poco más en este recorrido sobre lo que tiene el municipio de Concepción de Ataco. Así es que, estimados suscriptores, y para los que todavía no lo han hecho, por favor, suscríbanse y comenzamos sí, con este impresionante recorrido. Ataco en náhuatl significa lugar de elevados manantiales. Tiene en su área total 61.03 kilómetros cuadrados. Ataco experimenta un clima oceánico. La gran elevación de Ataco le da al área uno de los rasgos climáticos más agradables y las temperaturas nunca superan los 23 grados centígrados y siempre se mantienen frescas durante la noche y a veces puede hacer mucho frío. La población de Ataco tiene origen precolombino y fue creada por nahuas en el centro de la Sierra de Apaneca. El municipio, para su administración, se divide en 11 cantones. Sus fiestas patronales se celebran del 11 al 14 de diciembre en honor a su patrona, la Virgen de la Inmaculada Concepción. Concepción de Ataco se puede encontrar tiendas que venden artesanías con una gran variedad de esculturas, adornos, tejidos, bordados, llaveros, velas con café. La población nativa de Ataco aún conserva muchas de las costumbres, tradiciones antiguas que va de generación en generación a través de la tradición oral resguardado ahora en la cultura náhuatl. Se pueden encontrar acá telares de palanca, comida y bebida gourmet. Los telares de Ataco poseen una de las más famosas tiendas de artesanías. Dentro de su patrimonio también están las piscinas de Atzumpa, la Cruz del Cielito Lindo, Plaza Mirador, Mirador El Belpia, Mirador Divina Providencia y la iglesia y su santuario de la Inmaculada Concepción de María, que posee una capacidad para 500 personas. Esta iglesia católica fue inaugurada como santuario el 5 de enero del 2003. Los agradecimientos se le dan al fray Rafael Fernández. Y además tenemos un día impresionante también, que es el Día de los Farolitos, que en esta festividad se celebra la víspera del resultado de la Inmaculada Concepción, que es una tradición que se permanece viva por más de 200 años. Además, su parque central, en donde los lugareños se reúnen a disfrutar del ambiente propio de los pueblos pequeños y a conversar con sus amigos y demás familiares. Al centro del parque se encuentra una enorme fuente con la estatua de la Virgen de la Inmaculada Concepción, reconocida y concurrida por su atractivo e iluminación por las noches. Así es que, estimados suscriptores, recuerden, si todavía no lo ha hecho, por favor, usted suscríbase, active la campana para las notificaciones y desde luego usted tiene que dejar su like, comparta para que más personas conozcan a nivel nacional e internacional estos impresionantes destinos. Continuamos con nuestro impresionante recorrido. Impresionante recorrido en este destino, una vez más en el segmento Vagando con PH. Recuerde, por favor, suscribirse, compartir estos videos, desde luego, comentar, dejar su like para conocer cada uno de esos impresionantes destinos de nuestro país, El Salvador. ¡Saludos!